Welcome. To begin, please click the start button. Incoming contact. User is online. Web page from. Incoming file transfer. Incoming chat request. User is online. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al primer Dominio Digital, un nuevo programa, como siempre dedicado a la tecnología, a estos temas que nos gustan. Vamos a tener muchísima información, vamos a tener un concurso donde vamos a aprender también muchas cosas. Además, les cuento que hoy va a estar con nosotros Daniel Centinelli, el ex hacker. Vamos a ver ahora enseguida un proyector multimedia. Va a venir la gente de la Universidad de Buenos Aires a mostrarnos y anticiparnos el nuevo web para los alumnos y para todos los que quieran informarse acerca de las actividades de la universidad. Ahora quien está con nosotros es Román Seriani Dicap, que nos trajo un proyector multimedia. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Claudio? Bueno, gracias por venir. Sos el primer invitado del primer programa. Por favor, así que, bueno, muchísimas gracias. Contanos qué es este proyector que trajiste. Bueno, no sé si recordás, la vez anterior que estuvimos juntos, te traje un equipo muy chico, un equipo ultra portátil, 3,8 kilos, un equipo que para los que están, bueno, un poco en el tema, un equipo de 600 ANSI lumens. Es una luminosidad que te permite hacer buenas presentaciones. Eso tiene que ver con que necesito que haya más o menos luz ambiente. Seguro, no olvidemos. O sea, cuanto más lumens tiene, sí. En este caso puede ser de día una proyección o con luz. Exacto. No olvidemos que el proyector lo que emite precisamente es un haz de luz. Uh-huh. Y indefectiblemente está, digamos, afectado el proyector por la luz ambiente. Si yo tengo mucha luz ambiente, me va a costar mucho ver la imagen que estoy proyectando. O sea, necesito sobre la tener pantalla. Más lumens si tengo más luz ambiente. Indudablemente. Bien. La vez pasada habíamos visto un proyector de 600 ANSI que nos permitía, ¿sí?, ver presentaciones claramente con ambientes de luz tenue o con ambientes con buena luz, pero evitando la luz sobre la pantalla totalmente. En este caso te traje un proyector más grande, un proyector que ya la aplicación no es el ultra portátil, el proyector para llevar a hacer presentaciones cortas y moverme todo el tiempo, sino que es un proyector, digamos, de una aplicación más interna a la empresa. Un equipo que tiene en este caso 1400 lumens, es bastante más luminoso del que habíamos traído la vez pasada, equipo de 6,5 kilos, resolución XGA real, que nos permite. Ahora vamos a ver. Acá tenemos el proyector, imágenes. Lo estamos viendo aquí en una pantalla, lo que está proyectando. Tengan en cuenta que esta es la iluminación que hay en un estudio de televisión. O sea que no hemos apagado ninguna luz. Justamente la gracia de este proyector es la luminosidad, ¿no? La potencia. 1400 ANSI lumens es una potencia que te permite instalar en forma fija este proyector en un auditorio para 200 o 300 personas, ponerlo en cualquier stand, en exposiciones donde la luz es crítica, ¿sí?, y lograr imágenes totalmente brillantes y totalmente impactantes, que es básicamente la idea de tener proyectores tan potentes. Acá lo tenemos conectado a tu notebook. Exacto. Vamos a ver una serie de imágenes. Sí, en este caso es importante ver en este caso los rostros. Normalmente los equipos de cristal líquido que no... Es muy difícil lograr los colores de la piel. Uh-huh. ¿Sí? En este caso, esta foto nos permite probar la calidad que genera el equipo, ¿no? Bien. Vemos diferentes tipos de imágenes, para que veas también la claridad en detalles muy pequeños. Es notable teniendo en cuenta la cantidad de luz que hay acá, que se ve realmente con muchísima nitidez. Además, yo puedo acá manejarle el zoom, el foco. Exacto. A ver, yo ahí sí, actívalo. Ahí le estoy usando el zoom, estoy ampliando la imagen. Esto tiene que ver también con la distancia a la que estoy, evidentemente. Indudablemente, tiene un rango. Después, claro, en función de la distancia, vamos a establecer, agrandar la pantalla o seguir disminuyéndola. También yo podría conectar un video. Ahí le estoy sacando el foco. Ahí sacaste el foco. También podría conectar yo acá un video. Tranquilamente. Y poder ver películas en mi casa. Tranquilamente. El equipo, obviamente, tiene también entrada de video compuesto. Video compuesto es la entrada de video que tiene cualquier videocasetera en nuestro hogar. O entrada por Super VHS, que es un video ya más profesional, y nos permite precisamente eso, esa aplicación de teatro hogareño, ¿no? Claro. Veo que tiene conexión para dos computadoras, o sea, yo podría conmutar entre dos computadoras. Claro. Al ser un equipo más grande, tiene también esa posibilidad. Y también dos videos. Exacto. Uh-huh.
Es más versátil, te permite tener en forma simultánea. Si hay presentaciones en un auditorio, seguramente los disertantes utilizan diferentes computadoras y en el momento de cambiar de disertante no puedes cambiar de computadora. Entonces, tener las dos de repente conectadas te genera, sí, un beneficio. Entonces, diríamos que este es un proyector ya no tan portable por el peso. Igualmente es muy liviano y hasta tiene una manijita para llevarlo. Exacto. Pero sí para colocar en un auditorio y tener muy buena luminosidad en un ambiente con bastante iluminación. Exacto. Hoy, lo habíamos visto también la vez anterior, hay tres franjas de mercado. Los ultraportátiles, los desktop o de escritorio y los proyectores ya de high-end o pro-view. En este caso, este es un proyector que se encuentra dentro de los de escritorio, los que te permiten un equipo muy transportable, no lo más portátil que hay en el mercado, que es alrededor de los 3 kilos, 4 kilos, pero que te permite presentaciones de nivel reuniones hasta una presentación en un auditorio muy grande. Bueno, muchísimas gracias por venir. Te esperamos nuevamente en otro programa con alguna de estas demás novedades. Por favor, claro. Bueno, nosotros ahora seguimos en el programa, hacemos una pequeña pausa y seguimos mostrándole más tecnología. Enseguida, la nueva página web de la Universidad de Buenos Aires. Interbox Argentina anuncia los nuevos cursos y seminarios 1999. Seminario de seguridad informática, cómo se atacan y defienden los sistemas. Linux, los secretos del sistema operativo del futuro desde la instalación a la compilación del kernel. SQL 7, ejemplos concretos para aprovechar al máximo esta nueva herramienta desde su instalación. Virus, cómo afectan los virus a la seguridad informática. Interbox Argentina, inscripción e informes al 4571-5495 o visite nuestra página www.interbox-arg.com. Informática de este programa se desarrolla en EXO. EXO, empresa argentina de informática, brinda excelencia en soluciones tecnológicas. EXO, solidez y respaldo, nuestro compromiso. Los televidentes de este programa pueden obtener un importante descuento en las carreras Microsoft dictadas en EXO Training Center. Para inscripción a las charlas gratuitas u obtener más información, comuníquese al 4571-5495. Ahora es posible aprender a volar en pleno centro de Buenos Aires utilizando simuladores de vuelo. Aerodinámica, meteorología, motores y toda la teoría necesaria para conocer a fondo los fundamentos de vuelo. Escuela Argentina de Simulación Aérea, 4573-2203 o visite nuestra página en internet www.escueladevuelo.com. Ustedes saben que hace unos años uno se empezó a conectar a internet cuando comercialmente se abrió al público en general. Pero bastante tiempo antes, ya en el ámbito académico, la Universidad de Buenos Aires era precursora en el tema internet, dando comunicación, sobre todo en el tema correo electrónico, a los investigadores y a los miembros de la universidad. Bueno, para hablar un poquito de esta evolución y del uso de internet en la universidad, está con nosotros el licenciado Luciano Olivera, subsecretario de Medios de Comunicación de la Universidad de Buenos Aires. Exactamente. ¿Cómo estás, Luciano? Bien, muy bien, por suerte. Bueno, contanos un poquito cómo es el tema de la evolución de internet en la universidad. Fueron precursores, sin duda. Sí, la Universidad de Buenos Aires fue la primera en tener una red de internet para sus investigadores en el país. El desarrollo, como vos bien dijiste, el desarrollo de internet en un principio fue académico y en la Argentina, por el peso de la universidad como institución, de la Universidad de Buenos Aires como institución, fue la que primero pudo desarrollar y tuvo a su cargo el desarrollo de la red para los investigadores. Pasamos por muchísimos periodos distintos. Primero fueron pruebas con redes internas, luego con salidas al exterior, y han pasado ya una importante cantidad de años en la que estamos nosotros en condiciones de decir que en términos de topología de la red y en términos de contenidos de lo que se maneja en la red en la Universidad de Buenos Aires, ha habido un salto cualitativo muy importante. ¿Cuál es el papel que hoy ocupa internet dentro de la universidad? Importantísimo. Los investigadores de la universidad, vos sabés bien que de los usuarios de internet en la Argentina, un porcentaje altísimo está compuesto por el mundo universitario.
Además de eso, en el sistema de investigación de la universidad, el papel de la tecnología, el papel de Internet es fundamental. El intercambio entre investigadores, el intercambio entre profesores, el intercambio entre grupos de investigación y alumnos, el intercambio entre cátedras, está promovido constantemente por medio de la red. Nosotros intentamos, como universidad, el soporte papel es una cosa muy importante, el libro, el material de estudio, pero intentamos todo el tiempo promover que la gente se anime a pasar el soporte sin necesidad de dejar el otro. No decimos que tiene que ser sustituido, pero tenemos la firme intención de que el sentirse accesible a la metodología digital sirve para modernizarse y para manejar conceptos con mucha más velocidad, por lo cual en cosas como la investigación, que requieren de muchísimo intercambio entre los diferentes actores, el papel de Internet es altísimo en la universidad. Hablas de los investigadores. ¿Estos investigadores pueden usar Internet fuera de la universidad? ¿La universidad es proveedora de servicios de Internet externo o tienen que estar en la universidad para usarlo? No, por supuesto. Si están en la universidad, en cada facultad hay terminales como para poder usar la red. Pero en su casa, los profesores titulares y los grupos de investigación pueden acceder a un servicio dial-up que ofrece el Centro de Comunicación Científica de la universidad, que es el que maneja la parte tecnológica de la red, que le permite trabajar desde su propio lugar de investigación, que en muchos casos son sus propias casas o sus estudios particulares, en conexión con su grupo de investigación, con otros profesores, o directamente con algún archivo o alguna cosa que necesiten utilizar. ¿Actualmente se brinda algún servicio para los alumnos de inscripción, de consultas? Sí, eso es muy interesante. El año pasado desarrollamos las inscripciones de la Facultad de Agronomía y las inscripciones de la Facultad de Económicas vía Internet. Fue un verdadero boom. La Facultad de Ciencias Económicas, alrededor de 5.000 personas se anotaron por la red, teniendo en cuenta que hay todavía mucha desconfianza. Vos tenés que tener en cuenta que el servicio... Habré quedado anotado, dirán. Claro, exactamente. Nosotros difundimos con mucha preocupación el hecho de que cuando el chico llenaba el formulario de inscripción y la impresora le daba el reporter de lo que había pedido como materias, ese papel era tan válido como el que se le daba presencialmente en el departamento de alumnos de la facultad. Por supuesto que de todos modos mucha gente cuando salía del papel se preguntaba lo que vos acabas de decir, ¿estaré inscripto de todos modos? Bueno, por supuesto que estuvieron inscriptos de todos modos, el servicio fue muy bueno, confiamos en que a partir de que la propia difusión boca a boca haya consolidado ese concepto, el año que viene la inscripción sea mucho más importante todavía, pero el porcentaje de gente que aceptó el método digital para inscribirse fue altísimo, y además lo estamos promoviendo en el resto de las facultades, porque es un trámite sencillísimo que evita el engorro de ir hasta la facultad, tener que hacer alguna cola por ahí, simplemente un par de clics y uno está inscripto. ¿Cuáles son los planes para el futuro, Internet y la universidad? Primero, el desarrollo en partes, en forma paralela de una duplicación por lo menos de lo que nosotros tenemos actualmente como ancho de banda para funcionar con la red de la Universidad de Buenos Aires, porque el tráfico que estamos teniendo en este momento de información justamente de la utilización de los alumnos, de los investigadores, de los profesores, es muy grande y necesitamos duplicar por lo menos el ancho de banda. Estamos en plenas negociaciones para intentar hacerlo en un costo lo más bajo posible debido al conocido conflicto que tiene la Universidad de Buenos Aires con el tema de su presupuesto. Y segundo, en una etapa, que es un poco lo que te veníamos a contar hoy, de consolidación de la cuestión de los contenidos. Nosotros venimos diciendo que la Universidad de Buenos Aires tiene que dar una demostración en cada uno de los medios de comunicación que tiene, ya sea la televisión, las radios y también Internet, que es un medio de comunicación, de que es una gran proveedora de contenidos. Detrás de la universidad hay profesores, cátedras, institutos de investigación, hospitales, diversas redes que son las que piensan un poco en la avanzada de cada uno de sus temas. Entonces, bueno, lo que estamos intentando ahora con la red es mostrar los contenidos de la universidad a través de una página atractiva, bien diseñada, con mucho detalle, con mucho cuidado, para poder ponerlo accesible para toda la gente de la universidad y de fuera de la universidad. Esto que estamos viendo acá es la página que actualmente está en la Universidad de Buenos Aires. Exactamente. O sea, cuando uno pone www.uba.ar, va a esta página. Entrás efectivamente a esa página. En esta página es la que tiene el diseño actual. Nosotros hemos
producido sobre ella ya algunos cambios. Hay una parte larga que es la diseñada para los diferentes contenidos de lo que queremos comunicar con la página, y luego todos los servicios de la red que son los que se le ofrecen a los investigadores y a los profesores. Esta es la página que está hoy. Esta está hoy. Ahora ya están en un proceso de cambio. Estamos en un proceso de cambio, efectivamente. ¿Y qué es lo que va a contener la nueva página, que la tenemos aquí en exclusiva, página que todavía no está accesible para el público en general? No, está en etapa de prueba. De todos modos, lo que estamos viendo son las partes consolidadas de la página. Esto va a quedar como lo estamos viendo. Efectivamente, es exclusivo, no ha sido mostrado nunca todavía. Lo que estamos buscando con esta página, primero, es el concepto de que la persona, cuando se posa sobre el site de la Universidad de Buenos Aires, tiene que encontrarlo lo suficientemente atractivo en términos visuales como para quedarse un rato y dar una vuelta por él. Porque los que entran a www.ua.ar no son simplemente los alumnos o los investigadores que están obligados a entrar a ese lugar para buscar algo, sino por los reportes que tenemos de los mails que no llegan. Muchísima gente del exterior que quiere simplemente averiguar de qué se trata la universidad, o gente que pasó y cliqueó y se quedó. Nosotros queremos hacerlos que se hagan amigos de la página, que se queden y se queden un rato viéndola. Contame rápidamente qué es lo que va a contener la nueva página. Nosotros vamos básicamente a, por supuesto, seguir ofreciendo todos los servicios que veníamos ofreciendo en términos de la red para los diferentes equipos de investigación. Hemos diseñado algunas cosas bastante novedosas, por lo menos en el ámbito de la universidad, que tienen que ver con lugares de, por ejemplo, un chat, digamos, ¿no? Esto no existía en el ámbito de la universidad. ¿Qué significa? Significa que vamos a tener un espacio en donde vas a poder entrar a chatear sobre algunos temas específicos, porque están divididos por áreas temáticas de lo que se enseña en las diferentes facultades. El objetivo del chat es académico, o sea, invitamos a los usuarios a que no lo utilicen en otro sentido. De todos modos, seguramente en internet es difícil. Es muy difícil, y nosotros entendemos perfectamente de lo democrático de la herramienta. Seguro. Pero igual vamos a intentar administrarlo para evitar que pasen cosas que no queremos. Pero de todos modos, el objetivo del chat es claramente académico, y es único en el país, no existe un diseño igual. Supongamos que un profesor tranquilamente le puede decir a sus alumnos: termina la clase, la clase que viene tenemos un parcial, entonces, chicos, si quieren nos encontramos. ¿Cuántos tienen internet? Bueno, unos cuantos, muy bien. Si quieren, a las 8 de la noche, el día anterior del parcial, nos encontramos en la sala de chat y charlamos un poco más para que si tuvieron alguna duda con algún material, vengan con el material más fresco. Eso entre alumnos y profesores, entre grupos de investigación, le da la agilidad de, bueno, por supuesto también lo puedes hacer por mail, pero todos sabemos la agilidad que tiene el chat. Además de eso, estamos abriendo una especie de nuevo mundo en la universidad, que es el mundo de los medios de comunicación, que lo estamos desarrollando con mucha potencia. Queremos que la gente se entere vía nuestra red de diversas cosas, como por ejemplo nuestros programas de televisión, nuestro experimento que estamos desarrollando en este momento con una radio que en próximo tiempo va a funcionar. Le vamos a incorporar Real Audio, le vamos a incorporar Real Video, porque queremos que a través de la página de internet se puedan ver los diferentes proyectos y los procesos en los que están esos proyectos, para que la gente vaya analizándolos y acompañándonos y mandándonos sus inquietudes, insisto, con el objetivo de que lo vean los de adentro y los de afuera. Diferentes entradas a servicios de la universidad, del estilo, por ejemplo, la red de hospitales. La Universidad de Buenos Aires cuenta con hospitales universitarios de primera categoría, únicos en algunos casos, en su caso en Latinoamérica, y nosotros buscamos que a través de la página sean conocidos y también se puedan hacer algunas consultas con el hospital virtual, que tiene mucha vinculación con la universidad. En fin, la editorial de Universitaria de Buenos Aires y toda su vida interna, el Centro Cultural Ricardo Rojas. O sea, toda la vida de la universidad va a pasar también por internet. Un poco el objetivo es ese. Nosotros decimos que la universidad tiene tres grandes basamentos: la parte académica, la parte de investigación y la parte de extensión. En la parte académica, el internet sirve para aprender. En la parte de investigación, internet sirve para poner la herramienta lo más a disposición posible para alcanzar la frontera del conocimiento. En la parte de extensión, internet sirve para que toda aquella persona que quiera enterarse de algo más de la universidad la tenga en la página a su disposición. Bueno, ¿cuándo va a poder entrar la gente a ver la nueva página? Estamos esperando con mucho deseo que sea en la primera semana de agosto. Bueno, muchísimas gracias por haber venido. No, gracias a vos. Bueno, nosotros seguimos aquí en Dominio Digital. Vamos a ver una nota sobre seguridad a través del reconocimiento del iris.
Bueno, este es un sistema de reconocimiento de personas a través del iris. Ha sido desarrollado por una empresa, una pequeña empresa argentina. Y bueno, básicamente funciona de la siguiente manera. Se toma una imagen de televisión a una altura, a una distancia de focal predeterminada. Se escanea esa imagen y se compara una imagen que previamente fue tomada en otro momento. Bueno, este puede ser un sistema utilizado para bancos, para cajas de seguridad, para empresas de informática que necesiten acceso a base de datos restringido o cualquier otra necesidad de alta seguridad. El sistema, desde que comienza la toma de la primera imagen hasta que devuelve el resultado, pasan entre 4 y 5 segundos, que tiene que ver con el posicionamiento del cabezal en el lugar que corresponde, la toma de la imagen y el procesamiento. El procesamiento de la comparación con la base de datos demorará como mucho 2 segundos. El sistema está conformado por una cámara de video que alrededor tiene un sistema de posicionamiento. ¿Esto qué significa? Uno se acerca al cabezal y ve a través de 4 rendijas, ve cuatro fuentes de iluminación. Cuando ve las 4 al mismo tiempo, significa que está en foco con la cámara. Bueno, en este momento se toma la imagen, se procesa y ahí es donde devuelve el resultado. Ya hemos hablado hasta el cansancio en el ciclo anterior de la problemática del año 2000 que va a afectar a las computadoras y a un montón de aparatos. Si usted tiene una videocasetera vieja, puede que cuando quiera grabar y ponga quiero grabar tal fecha del año 2000, del 2001, puede que no lo haga bien o interprete que uno está en el 1900 o el 1901. Me pasó hace poco de ir a agarrar el radio llamado que tengo y ponerlo en fecha y ver que la fecha, en cuanto a años se refiere, llegaba hasta el 2004 y después volvía al año 95. Bueno, toda esta serie de problemas van a pasar. Ya se está previendo, el 45% de los expertos en Estados Unidos dice que esto realmente va a ser un tema de mucha importancia. Y un poquito es ver qué es lo que va a pasar en la Argentina, cómo nos estamos preparando para este problema. ¿Qué pasa? Yo la vez pasada compré una videocasetera y venía, me llamó la atención en la caja un papelito que decía preparado para el año 2000. Si alguien dice esto está preparado para el año 2000, puede que algunos aparatos no estén preparados para el año 2000. Bueno, para hablarnos de este tema está con nosotros el señor Hugo Acevedo. Él es de la Dirección de Lealtad Comercial del Ministerio de Economía. ¿Qué tal? Bienvenido a nuestro programa. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Y contanos, Hugo, bueno, ¿qué se puede hacer con respecto a cuando uno compra un determinado elemento que quizás no esté preparado para el 2000 y dentro de un año, si la fecha es algo importante para el funcionamiento, no nos sirva? Bueno, en realidad la Secretaría de Comercio, a través de la Dirección de Lealtad Comercial, ha promulgado una resolución que es la resolución 173 del año 99, en la cual obliga a los que comercializan este tipo de productos que tengan que ver con, para sus prestaciones, con una variable temporal que incluya la base de dato año, básicamente, obliga a que informe fehacientemente al usuario mediante el cartel que vos bien decías, preparado año 2000, ¿no? Y no es que no puedan comercializarse productos que no estén preparados para el año 2000, sino que el usuario sepa efectivamente que el producto que está adquiriendo está preparado para el año 2000 o no está preparado para el año 2000, que sería la otra leyenda que deberían tener los aparatos. Debe decir, no está preparado para el año 2000. No preparado año 2000, uh-huh. O sea, esto es responsabilidad del fabricante por un lado y también del que lo comercializa. Exacto, no, la resolución básicamente habla de quienes comercialicen este tipo de producto. En realidad esta es reglamentaria de una ley de lealtad comercial que es la 22.802, que plantea, digamos, una solidaridad en la responsabilidad cuando se está comercializando un producto. Entonces obliga a toda la cadena de comercialización. Pero en este caso habla particularmente de quienes comercialicen este tipo de productos, que incluye computadoras, programas, equipos electrónicos o que tengan aplicaciones de electrónica, para que, digamos, en el año 2000 no se vean afectados a problemas con respecto a lo que es fechas y que no se vean engañados de alguna manera cuando estén utilizando este tipo de productos, ¿no? ¿Esto ya está vigente? Esto está vigente desde el 16 de mayo de este año, precisamente. Uh-huh. O sea, se publicó en el boletín el 15 de marzo y, bueno, fue
Entró en vigencia el 16 de mayo. Bien, o sea que cualquiera que vaya a comprar cualquier aparato electrónico o de informática tiene que encontrar alguna leyenda. Ya lo he visto en publicaciones, digamos, que dice compatible año 2000. En realidad la resolución habla de preparado año 2000 o no preparado año 2000, pero bueno, digamos, también lo que interesa es que el usuario esté informado fehacientemente si el equipo que está adquiriendo está preparado o no. En la publicidad. Y bueno, se podría llegar a tomar como válido compatible al 2000. Lo vi en algunos, algunas cadenas importantes de venta. En la publicidad también hay que poner preparado año 2000, como se pone consulte a su médico ante cualquier duda. O exacto. No. Esta resolución también habla de la publicidad, porque, o sea, la publicidad en la Argentina está regulada por la ley que nombré antes, y particularmente el artículo 9. Y lo que hace esta resolución es deja aclarado que esta obligación de consignar preparado año 2000 o no preparado año 2000 deberá consignarse también la publicidad. Y la publicidad hoy, de acuerdo a una resolución del año pasado, también establece pautas perfectamente determinadas cómo se debe publicar, por ejemplo, en medios gráficos con una letra que no tenga una altura menor a los 2 milímetros, en lo que es televisión y lo que es cines, también tiene que tener un 2% del el total de la pantalla. Uh-huh. Y lo que es en vía pública tiene que tener el 2% de lo que es la placa publicitaria. También obliga, digamos, al mismo sentido de la leyenda principal que está publicitando el producto. O sea, una serie de requisitos que debe cumplimentar para publicitar. Entonces, para ser claro con respecto a esto, el usuario deberá ver que en toda publicidad de este tipo de productos tenga la leyenda preparado año 2000, que esté de un 2% de la pantalla, si estamos hablando de televisión, y que esté en forma fija al menos 3 segundos en la pantalla. O sea, bien. Es una serie de... Siempre y cuando se trate de algún producto que use la fecha, obviamente. Exacto. No, que si no, va a decir, no dice año 2000, bueno, pero era, no sé, cualquier aparato que no necesitaba. No, los que tengan una relación directa con la variable temporal. Que incluso... ¿Dónde se puede obtener esta resolución? Quien quiera leerla, quien le interese porque es fabricante o importador o lo que fuera de equipos electrónicos. Directamente lo puede recuperar directamente en la dirección de la Alta Comercial, que es en Julio Argentino Roca al 651, en el séptimo piso, pueden requerir de esta resolución. Y bueno, obviamente está publicada en el boletín oficial y lo puede, es de público conocimiento, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por haber venido. Les cuento un truco que puede haber para el tema año 2000, y es, por ejemplo, en el caso, si es que el equipo lo permite, ¿no? Si uno llevara la fecha al año 72... los ciclos serían aparentemente iguales, es bisiesto como el año 2000, y de alguna manera para una videocasetera, si es que lo permitiera, ¿no? Uno podría hacer que siguiera funcionando, solo que en vez de ponerla para que me grabe una película el 4 de agosto del año 2000, uno pondría la misma fecha, pero del año 72, siempre y cuando se pueda. Bueno, ahora vamos a ir a conversar con uno de los mayores especialistas en informática, un programador de aquellos con gran futuro, que ya estuvo con nosotros el año pasado. ¿Qué tal, Marco? ¿Cómo estás? Hola, Claudio, ¿cómo te va? Bien. ¿Qué decís tanto tiempo? ¿Cuándo habías venido al programa vos? Hace 2 años. 2 años, más o menos. Sí. ¿Y por entonces en qué andabas? ¿Estudiando computación? Sí, ¿programando algunas cositas? Sé que a partir de que estuviste acá, tuviste un montón de muchísima repercusión en muchos medios. Sí. ¿Por dónde estuviste? En la televisión, en la radio, estuve haciendo los cursos. Estuviste haciendo los cursos, porque cuando lo presentamos a Marco la vez pasada, era porque él iba a empezar a estudiar en la Universidad Tecnológica. ¿Con 11 años tenías por entonces? Entonces con 11 años iba a empezar la universidad, lo trajimos y bueno, tuvo así muchísima repercusión en distintos medios argentinos. Y también ahora me dijiste también que te vas a ir para afuera, que te llamaron del exterior. Sí, parece que después de las vacaciones de invierno hay un viaje a Estados Unidos. Todo a partir del programa. Nos vas a traer algo, supongo. Bueno, y a partir de vos, por supuesto. ¿Qué estuviste haciendo? ¿Empezaste la universidad? Sí, primero hice el curso de C, el lenguaje C nivel 1. Sí. Después hice los cursos arquitectura de Windows, Visual Basic y SQL, y después hice el curso de nivel 2 en la universidad. Sí, ¿y los aprobaste? ¿Diste los exámenes? Sí, con respecto a Microsoft, lo único que yo hice los cursos y la beca después se terminó. Cuando terminaron los cursos, así que los
los exámenes son un poco costosos, pero... ¿Costosos en estudio o en plata? No, costosos en plata. Y bueno, pero por ahí podemos conseguir que te den una beca para dar los exámenes. También. Ah, bueno, estaría bárbaro, pero no, lo que quería decir que, de todas maneras, yo me di cuenta que sí. A mí me interesaba un poco más la programación pura y justo esos cursos, en especial, ajá, no enseñaba mucho a programar. Y bueno, no enseñaba a programar. Claro. ¿Y en programación qué hiciste? C, Visual Basic, uh-huh. Basic... estuve también investigando un poco Java. ¿Y también estás haciendo páginas web? Sí, diseño páginas web. Colaboré con la UTN y todo. ¿Colaboraste con la página, sí, de la UTN? ¿Y con las clases en la UTN cómo te fue? ¿Estaban a un nivel muy alto? No, los chicos eran un poco la edad, un poco... Sí, bueno, vos tenías 11 años y el, sí, por ahí había chicos de 20, seguramente. Sí, 20 y más. Ajá. Gente de 40 había también. Y sí, eso me fue bárbaro. Pero te adaptaste bien. Sí, sí. Bueno, ¿y tu futuro qué es lo que piensas hacer? ¿Ahora estás en qué? ¿En primer año? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás yendo a la escuela? Sí, la escuela la hago, pero bueno, si la tengo que dejar para hacer algún curso importante, siempre. Ah, dejaría la escuela, eso es para tu mamá que te está viendo en este momento, el chico va a dejar todo por la informática, no, pero hay que seguir estudiando. No, sí, seguro, pero si hay algo muy importante que tengo que hacer, sí, más vale que la escuela. Bueno, ¿y ahora estás estudiando algo de informática? No, pero capaz después, ajá, de la vacación de invierno empiezo con algo. De todas maneras, ahora estoy programando. Sí. Estoy haciendo el programa, lo estoy continuando, agregándole nuevas cosas. ¿De qué programa me estás hablando? PolyExam. Ajá. Entonces, ¿y para qué sirve? Para rendir, generar, evaluar los exámenes. Uh-huh. Un programa para ayuda a los docentes. Claro, ayuda a los docentes para que los docentes puedan hacer, ajá, exámenes con la computadora, crearlos, digamos, y después los alumnos puedan rendir. Bueno, ¿me lo mostrás? Sí. Bueno, vamos a la computadora, sí. Marco nos muestra cómo funciona el PolyExam. ¿Esto lo hiciste vos solo? Sí. ¿Nadie te ayudó? No. ¿Y está hecho en qué lenguaje? Visual Basic. En Visual Basic. Bueno, esta que tenemos acá es la página. Tengo que, quería aclarar que, ajá, los cursos de Microsoft no me ayudaron para nada. Ah, bien. Ya acabamos de perder un auspiciante. Hice todo por... por más que nada por los libros, todo esto que hice en la computadora lo hice por mí solo. Ajá, digamos. Lo aprendiste solo, sí, la mayoría de las cosas. Sí. Bueno, vamos a cerrar. Esta es tu página. Sí. Esta es tu página de internet. Esta es mi página. Esta la hiciste vos solo. A ver, anda mostrándomela, ya que estamos conectados. Vamos al principio. Uh-huh. Acá hay una breve... ¿Quién soy? Biografía que tiene 12 años y le gusta mucho la computación. Esta página ustedes pueden acceder. Ya seguramente les vamos a dar la dirección para que puedan entrar. Bueno, acá hay una descripción, digamos, de lo que hago yo. Ajá. Acá hay una foto. Esta foto programa. Es cuando él estuvo hace 2 años en el programa. Sí, me gusta el teléfono, me encanta. El teléfono dorado. Sí, a mucha, sí, gente le gustaba el teléfono. Quedaba bien el teléfono. Sí, sí. Acá cuento un poco lo que hice, que, ajá, hice el curso de la... Toda tu biografía. Mi autobiografía. Autobiografía de Marco Damonte. Y acá también se puede acceder. Ajá. Y ahí está, hay información sobre el software. Hay su información sobre el programa. Uh-huh. ¿Y el programa qué pensás hacer? ¿Perfeccionarlo y después venderlo? Sí, ahora estoy subiendo una nueva versión que va a soportar TCP/IP. Ah, caramba. O sea que, digamos, la idea es que en una universidad, uh-huh, por ejemplo, yo tengo una máquina de ser servidor. Sí. Y después, si hay la suficiente, está bien en una posición económica, se puede poner 20 máquinas. Claro. Y cada alumno podría ir y rendir el examen en la máquina. Ajá. Y el programa lo evalúa automáticamente, el docente no tiene que hacerlo. Y funcionaría bajo TCP/IP. Claro. Cada uno se puede conectar en una red de TCP/IP, uh-huh, un intranet, internet, sí, sí, uno puede hacer el examen online, digamos. Bien, bueno, vamos a... esta es la página del PolyExam. Sí. Bueno, los que quieran acceder, pueden acceder y ver la galería y ver la página. Vamos a cerrar esto y vamos a ver un poquito el programita que hiciste, que está por ahí abierto. Si das al tab, creo que ya estaba ahí. Son dos módulos, ¿no? Son dos partes. Ajá. Una es para el docente, para generar, y la otra es para el alumno. Bien, vamos a generar una pregunta. Vamos. Entonces generamos una pregunta y después las respuestas. Y decimos, sí, cuál es la correcta. Claro, entonces acá iría la pregunta y, ajá, acá van las respuestas. Vamos, claro, con la pregunta. ¿Ver? Bueno, ¿qué pregunta? Lo que vos quieras. Por ejemplo, a ver, ¿cuál es el mejor programa de computación? Porque el programa de televisión sabemos que es este. Esa sería la pregunta que va a aparecer. Y acá abajo ponemos las distintas respuestas. ¿Sí? Sí. A ver. ¿Qué podemos poner? Por ejemplo, Excel, pongamos. Pongamos Lotus. Y pongamos acá, por ejemplo, Multiplan.
Vos ni habías nacido cuando existían alguna de estas cosas, seguramente. ¿Estás obligado a que sean cuatro preguntas o pueden ser menos? Cuatro preguntas. La próxima ya no. Ya podés elegir si es un multiple choice de... Las preguntas que sea, uno quiere hacer una de 10 preguntas, bueno, no sé. Ajá. Bueno, y ponele, no sé, cualquiera que vos quieras. El Lotus 1, 2, 3. Bueno, ya lo repetimos, pero vamos a poner de vuelta. Entonces ya incorporamos la pregunta. Ahora le tenemos que decir cuál es la correcta. Claro. Lo único que hacer es fácil. Bueno, no sé cuál es el mejor programa de computación para... Y para mí es el multiplan. El multiplan. No sé si coinciden por acá, pero yo considero que es el multiplan. Bueno, lo único que tiene que hacer uno es seleccionar la respuesta. Ahora, como no tenemos nada, no podemos ir ni para atrás ni para adelante, tenemos que insertar una. Pero es insertar para atrás o para adelante. Entonces, vamos a hacer otra pregunta. Bien. Por ejemplo, podemos poner... ¿cuánto vale un disco rígido? Estoy muy original con las preguntas. Uno dirá de qué tamaño, ¿no? Porque dependerá el tamaño. Sí, depende del seguramente. Tamaño. Y bueno, pongamos acá 5 pesos, 10 pesos, 20 pesos, y pongámosle 200 pesos. Uno puede inclusive poner más de una línea en una respuesta, no es que uno diga que sea. Bueno, pongamos que 200 pesos es el precio adecuado. Listo. Ya estamos en condiciones, ya tenemos por lo menos dos preguntas. Sí, ahora lo bueno que se puede hacer es que uno puede volver para atrás o para adelante. A corregir lo que hizo. Claro, inclusive uno más que uno lo graba puede abrirlo y seguir. No es que uno ya lo hizo y ya queda fijo, digamos. Claro. Entonces, uno puede volver para atrás, para adelante, insertar una pregunta en el medio. Y suponete que terminamos, ya está. Listo, ya terminamos. Este es todo nuestro cuestionario. Lo guardamos. Vamos a poner las propiedades del examen a algún nombre. Ajá, para poder identificarlo después. Examen, no sé. Bueno, examen de dominio digital. Aceptar. Porque ahora lo vamos a guardar. Le tenemos que poner un nombre, seguramente. Sí, vamos a ponerle. Acá ya, ponele, por ejemplo, dominio. Y ya está guardado. Listo. ¿Sí? Ahora, o sea, esto es lo que usó el profesor para generar. Ahora lo que tenemos que hacer es la parte del alumno. Una vez que lo hice, lo puedo volver a corregir las veces que quiera, supongo. No, sí, incluso una vez que lo guardo, después lo puedo volver a abrir, lo puedo modificar como quiero. Puedo meter una pregunta en el medio, cambiar una respuesta, no hay ninguna... Bueno, vamos a ver ahora cómo funciona. Vamos a ver. Estamos haciendo un examen chiquito, ¿no? Para poder probar el programa. Vamos a abrir la otra parte. Ajá, el polixam. Continuar. Y lo abrimos. Y vamos a abrir... Elegimos cuál es el cuestionario. Y acá aparecen las preguntas que hicimos nosotros. Sí, se fue un poquito la resolución, pero bueno. Ahí. Bueno, no importa. Entonces ahora le vamos a poner, por ejemplo, según yo soy el alumno y digo que para mí el mejor es el Excel. El Excel. Y ahora pasamos a la siguiente pregunta. ¿Cuánto? Y le digo que un disco rígido vale 200 pesos. O sea, contesté, en teoría... La verdad que la resolución me mató acá. ¿Te mató la resolución? Sí. Y pasa que nuestros técnicos... ¿Vas a cambiar la resolución? Sí, a ver si no me pide reiniciar. Uy, sonamos, Marcos. Bueno, Marcos está cambiando la resolución. Esto es para mostrar que Marcos maneja muy bien la computadora. Lo que no sé es cómo va a quedar lo que ustedes van a ver ahora en pantalla. No. Bien. Bueno, ¿por qué no...? Me salvo. Caramba. Bueno, acá nos acaban de cambiar la resolución de la máquina. Bueno, sigue andando esto, así que veo que lo soportó bastante bien. Solo espero poder seguir usando la máquina cuando vos te vayas. Vamos ahora sí. Vamos al polixam. Verá que no pasó nada. Esto es bien en vivo. Esto es el... Se podría haber tenido todo al demonio, pero bueno, todo funcionó bien. Vamos a abrir. Bueno, ahora sí vemos bien la pantalla. Bueno, ahora volvamos a contestar. Vamos a para mí el mejor es el Excel. El Excel. Sí. ¿Y cuánto vale el disco? El disco 200 pesos. 200 pesos. Ahora hay que también destacar que uno si puede volver para atrás. Ah, si se arrepintió y dice, claro. No, voy a revisar el examen. Es como si fuera un examen común hasta la hora de, bien. De terminar. Me parece bien. Puede marcar uno. Ahora uno lo finaliza el examen. Dice, ¿estás seguro? Y contestó un 50%. Acá me dijo que contesté una bien y una mal. 50% de las preguntas. Listo. Inclusive uno puede ver las respuestas correctas. ¿Qué fue lo que contestó? ¿Sabes qué cosa le podrías agregar que se me ocurre? Sí. Que puede ser interesante saber cuánto tiempo le tomó contestar el examen. Puede ser una cosa interesante. ¿O cuántas veces volvió para atrás que no estaba seguro? No se me había ocurrido. ¿No? Bueno, tenela, esa no te la voy a cobrar. Inclusive también después tiene para hacer preguntas aleatorias, como que uno hace una base de 100 preguntas
y el programa eso es muy bueno, eso es muy bueno. Yo cuando daba clases en un colegio, hacía así, pero lo hacía manualmente porque no sabía tanto como vos, para poder darle distintos temas a todos los alumnos. Sí. Entonces vos le das a cada alumno 5 preguntas, pero no son tema 1 y tema 2. Claro, haces 40 temas. Lo que uno puede hacer es una base, un examen de 100 preguntas y que le dé 5 preguntas al azar al usuario. Claro. Al alumno. Excelente. Bueno, yo te agradezco muchísimo que hayas venido. Me alegro que la máquina siga funcionando después de todo lo que tocaste. Nosotros ahora vamos a seguir con el programa. Una pequeña pausa. Va a estar con nosotros Daniel Sentinelli. Les vamos a presentar también el concurso donde van a poder ganar fabulosos premios y van a aprender también unas cuantas cositas. Usted puede recibir un mensaje busca persona como estos en cualquier momento, en cualquier lugar y sin dejar de hacer lo que está haciendo. Busca persona, la comunicación alfanumérica más veloz y efectiva por solo 16 pesos con 50. Busca persona. 327-4555. Bueno, está con nosotros el ex hacker y especialista en seguridad informática, Daniel Sentinelli. Hola. Aplausos. No hay aplausos. No hay. ¿Cómo le va? Muy bien, gracias. ¿Usted era como este chico Marco cuando era chiquito? ¿O? Cuando yo era chiquito no había computadora. Usaba siempre los pelos. Cuando éramos chicos no había. Los chicos tienen suerte ahora. Tenés razón. ¿Te acordás que cuando éramos pibes apenas había calculadoras? Cierto. Eso está cantando nuestra edad. Caramba, estamos así grandes. Mejor que no hablemos más. Bueno, hablando de seguridad, ¿qué está pasando en internet? Bueno, cosa que me preocupa un tanto. ¿Qué ha pasado hace como un mes que no vengo yo algo así? Así sí. Que en este último tiempo, ¿qué ha pasado? Bueno, por un lado, malas noticias. Se cerró Packet Storm Security, que era un lugar, un sitio muy interesante con mucha información sobre seguridad. ¿Por qué? Porque hay una pelea, una especie de interna. Hay un señor que se llama Branisevich, que está jugando de chico malo. Ajá. Y esta gente de Packet Storm estaba hosteando en la Universidad de Harvard. Y este otro señor que está haciendo su negocio alrededor de la seguridad. Inclusive alguna gente dice que un negocio que no corresponde, que incentiva a algunos chicos a que hackeen algunos lugares para después él venir atrás y ofrecer sus servicios. Y este señor, bueno, presionó a la Universidad de Harvard amenazando con un juicio y con acciones legales. Uh-huh. Porque en este otro lugar, en Packet Storm, se hablaba mal de él y de lo que él estaba haciendo. La Universidad de Harvard se asustó ante la posibilidad de acciones legales y, bueno, dieron de baja ese lugar, bien, ese sitio. Esas son malas noticias. Por el otro lado, hay novedades. Salió el Back Orifice 2000. Contá qué es el Back Orifice. ¿Qué es el Back Orifice? Bueno, durante el año pasado hubo mucho revuelo en todo el mundo alrededor del Back Orifice. El Back Orifice es un programa de hackeo, digamos. O por lo menos así es como se interpreta, como la gente lo ha tomado. Nosotros comentamos que vos podrías tener oculto en tu máquina un servercito, algún programita que esté esperando conexiones, y que si yo sé cómo conectarme contra ese programa, bueno, si logré plantártelo de alguna manera, podría desde mi máquina entrar a tu máquina y hacer cosas. Back Orifice es un programa que hace eso. No es un concepto nuevo, es algo que pero otra gente, digamos, vino haciendo durante mucho tiempo. Pero en este caso la gente de Caldos de Dead Co. hicieron este programa muy bien hechito, muy fácil de usar. Entonces, bueno, yo tomo Back Orifice, de alguna manera lo planto en tu máquina. ¿Y cómo se planta? Si yo me puedo bajar, esto es como un virus que me baja un soft que está infectado con Back Orifice. Podría ser, sí señor. Es más, de hecho, bueno, en algunos lugares que no vamos a mencionar, pero por ejemplo en lugares de acá de Argentina, casi un montón de programas que vos te los bajás y todos tienen un Back Orifice metido adentro. Claro. Y este programa, bueno, está diseñado de tal forma que no se nota que se está ejecutando. Si vos no sabes qué es lo que tenés que buscar, no te das cuenta. Yo de alguna manera lo planto en tu máquina, puede ser hackeando tu máquina. O lo planto otro ya. O lo planto otro, o en un momento en el que puedo, por ejemplo, acá lo meto localmente, o te lo puedo mandar en un mail de alguna manera. Hay un montón de técnicas, eso. Uh-huh. Hay sutilezas de cómo hacerlo. Pero una vez que logré ponerlo, una vez que encontré un pequeño resquicio para meterte ese programa en tu máquina, después puedo prácticamente
es un control remoto desde mi punto de vista, puedo hacer lo que quiera. Hasta puedes mandarle a imprimir algo a mi impresora. Puedo mandarle a imprimir, no, no solo eso, si vos tenés por ejemplo una cámara. ¿Me ves? Puedo verte, puedo capturar lo que tenés en pantalla. Bueno, hay un montón de cosas que puedo hacer. Puedo usar tu máquina como puente para hacer otras. En fin, tengo control total de tu máquina. El back orifice original, el que salió el año pasado, rápidamente se difundió entre los que quieren ser hackers y que saben un poquito. Y bueno, como es una forma fácil, digamos, en vez de tener que programarse uno a sus propios servers, muchos lo usaban como ya venía. Pero corría solamente en Windows 95 o 98, no corría en NT. Bueno, ahora esta nueva versión se llama Back Orifice 2000, bastante anunciada, hace tiempo que estaba todo la comunidad esperando a ver qué iba a pasar. Ahora en DEFCON 7, que es una reunión de hackers y de seguridad que se hizo en Estados Unidos, esta gente lo presentó, la gente de Caltos de DEFCON presentó Back Orifice 2000. Uh-huh. Tiene todavía algunos problemitas, no está del todo afinado, en algunas máquinas no anda muy bien, se cuelga, etcétera, etcétera. Pero bueno. Incluye un montón de opciones interesantes, mejora unas cuantas cosas. Una de esas es que corren NT, o sea, corren toda la plataforma de Microsoft. Parte del comentario de ellos es mostrar que toda la plataforma de Microsoft tiene más o menos los mismos problemas de seguridad. Permite hacer más cosas que la versión anterior. Y tiene un mecanismo para agregarle más chichecitos, plugins, para agregarle más modulitos. Sí. Entre los modulitos que ya están disponibles, uno es, por un lado, bueno, hay un tutorial aquí para quienes quieran bajárselo de pues yo me pregunto, esto es muy lindo. ¿Se puede vender un software que haga todo esto legalmente? No se vende, vos te lo bajás, es dominio público. Es más, ¿sabés qué? Lo bueno es que esta vez esta gente dijo, bueno, acá está el código fuente. Ajá. No solo el ejecutable, el código fuente para que vos lo puedas tomar, modificarlo y compilarlo. ¿Pero es legal hacer eso, vender un soft para que yo me pueda... No se vende, disculpame, volvemos a lo mismo. ¿Es legal regalar un soft que haga esto? ¿Por qué no? No hay ningún problema. Es un soft que hace cosas. ¿Para qué vos lo uses? Por ejemplo, este soft es muy piola para utilizarlo si vos sos el administrador de una red, como software de control remoto, digamos, por decirlo sencillo. Imagínense que vos sos el administrador de una red, tenés que hacer cambios en 200 máquinas, tenés que instalar un programa en 200 máquinas, modificar una configuración en 200, 500 máquinas de una red corporativa. Bueno, hay programas para hacer este tipo de cosas, pero este podría servir perfectamente para eso. Claro, o sea, es el criterio de que un arma yo la puedo usar para matar a alguien o para hacer un tiro martillo, blanco. Pero es que no es un arma. Imagínate, sí, un martillo. Okay. El ejemplo, ellos mismos dan ese ejemplo, estos chicos. Un martillo se puede usar para muchas cosas. Te puedo partir el cráneo, o puedo usarlo para clavar. Cada uno lo sabe para qué lo usa. Y bueno, vos sabrás cómo fijarte, a su vez, para qué lo están usando los demás. Bien. Aquí hay un tutorial en esta misma site de cómo se instala, de ciertos usos básicos. Y hay un temita. Como hay distintos plugins, decíamos, para distintas cosas, uno de los plugins es de comunicación encriptada. Hemos hablado de encriptación y hemos hablado que el gobierno norteamericano pone una restricción a la exportación de material criptográfico. Creo que ya lo comentábamos, etcétera, etcétera. Entonces hay dos versiones para bajarse, una para distribución dentro de Estados Unidos y otra internacional. En la distribución dentro de Estados Unidos, esta gente con un excelente humor te hace una serie de preguntas. Si vos sos ciudadano americano, te preguntan si vos estás bajo el control de una potencia extranjera. Después te piden que recites el himno o el juramento a la bandera, que te pongas de pie y te preguntan si ya lo hiciste. Y después de eso te dicen, bueno, si usted es un ciudadano americano patriota, puede bajarse la versión americana. Si no, te puedes bajar la versión internacional. Y otro de los plugins que hay es para streaming video de lo que haya en tu pantalla. Así que yo ya puedo directamente ir viendo lo que vos vas haciendo mientras lo haces. Pensá de nuevo, esto puede ser, por ejemplo, muy útil en temas de capacitación. Uh-huh. O también para hackear la máquina de alguien. Bien, bueno, ya cada vez más intranquilo me deja con las cosas que me cuenta. Esto para que duermas bien esta noche. Bien, contame un poquito del seminario que vas a dar para todo el país, cosa que mucha gente venía pidiendo y nos llamaba mucho diciendo, ¿cuándo Daniel Sendinelli va a venir a La Pampa, Jujuy, a Mendoza, Salta, Ushuaia, lugares poco accesibles, sobre todo para una persona tan ocupada? Bueno, la verdad yo estoy sorprendido porque, sinceramente, vos recordás cuando empezamos con esto, yo pensaba que iba a ser una cosa como para un poco público interesado en esto. Bueno, parece que hay mucha gente interesada, así que... Contame primeramente qué temas vas a tratar. Bueno, la temática es más o menos la que hemos comentado varias veces, todo lo que es telefonía celular, todo lo que tenga que ver con protección de software y principalmente lo que es redes y ataques vía internet y protección, ¿no? Un paneo generalizado de lo que es la seguridad en este fascinante mundo tecnológico en el que vivimos. Sí, lo que te pueden hacer.
Claro. Cosa bastante terrible. Una descripción de toda la información sobre seguridad, lo que te pueden hacer, cómo puedes defenderte, qué es lo que se puede, qué es lo que no se puede, cuáles son los riesgos, las limitaciones. Para en general, ¿no? Y contame cómo va a llegar. Tratando de, digamos, que sea como para nivel de todos, un poquito para principiantes, un poquito más avanzado. Comentame cómo va a llegar esto a todo el país, sin ir. Vamos a usar tecnología vía satélite. Creo que el tema es esencialmente que hay aulas en distintas localidades del país y vamos a conectarnos por satélite, tipo videoconferencia. Entonces, bueno, la gente va a estar viendo lo que yo doy, gráficos, mi explicación, imágenes de pantalla. Yo a su vez puedo recibir preguntas de ellos, puedo ir viendo en tiempo real si entienden, si no entienden, puedo ir consultando, viendo estadísticas. Creo que es bastante interesante. Bien. ¿Sabe la fecha? ¿Cuál es la fecha? 21 de agosto. 21 de agosto es la fecha, ¿no es cierto? Sí, 21 de agosto es la fecha. Bueno, te invito a que te quedes para presentar una nueva sección, un concurso que vamos a tener en el programa, que a vos te va a divertir mucho y vas a poder participar. Dale. Presentamos el concurso y enseguida les cuento de qué se va a tratar. Este concurso tiene que ver con lo siguiente. Nosotros le vamos a presentar todas las semanas un pedazo de una película donde hay alguna falla, digamos, o hay alguna cuestión técnica o científica que es imposible, ¿sí? O tremendamente difícil, o una casualidad muy grande para que esto pudiera suceder. Entonces, ustedes nos tienen que escribir a la dirección concurso@televisionglobal.com y decirnos, bueno, a juicio de ustedes, cuál es el error o la falsedad del pedazo de película que les vamos a pasar. Vamos a empezar con Independence Day, viendo un pedacito. Esta es muy fácil como para empezar. A fin de mes, cuando termine, después de 4 programas, no a fin de mes en este caso, pero sí después de 4 programas, les vamos a ir ya anunciando qué premios hay. Vamos a ver un pedacito de Independence Day, a ver si encuentran cuál es el error, digamos, o llamémosle una casualidad tremenda en este caso. One thing left to do. Hey, all right. Look at us. Take a look at the Earthlings. Goodbye. I'll take care, all right? Nothing but love for you. Nothing but love for you. You think they have any clue what's about to happen to them? Oh, not a chance in hell. Good night. Bueno, por si ustedes no habían visto esta película, lo que sucede es que ellos están, los dos protagonistas, en una nave y le transmiten un virus a la nave extraterrestre, es algo así, ¿no? Claro. Conectan su notebook con la computadora de la nave extraterrestre y le transmiten un virus y ahí ya está, la nave está destruida. Hacen explotar todo. Claro. Rocan una falla global y... Algo así. Así que bueno, la semana que viene vamos a dar resultado de cuál fue el error. Ustedes, si o el error o una gran casualidad, escríbannos a concurso@televisionglobal.com por este concurso. Bueno, filmar la película, creo. También. Bueno, gracias por venir. Están en teléfono, están en pantalla los teléfonos y la dirección para los que quieran ir al seminario satelital para todo el país de Daniel Sentinelli. Así que, bueno, ahí está la dirección, la página web, correo electrónico, teléfono, todo. Gracias por venir, ¿eh? Gracias. Ahora vamos a conversar con Gonzalo Ferradas. ¿Cómo le va, el cibernauta? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, ya alguna vez estuviste en el programa, pero seguramente mucha gente se lo perdió. Sí. Contanos qué es todo lo que tenés puesto, es una computadora, no, modo informática. Bueno, esto es una computadora común y corriente. Lo que pasa es que la tengo puesta así porque es un manos libres. Ajá. Es como tener, digamos, es una PC que está acá en mi cinturón. Bien. Es una PC full, Pentium, 233 MHz, 8 GB de almacenamiento, pero tiene un montón de funciones. Tiene, por ejemplo, esta es una cámara acá, una cámara donde podés estar filmando algo que estés, un trabajo que estés haciendo, por ejemplo, un empleado de YPF que está arreglando una válvula en Patagonia, muerto de frío. Entonces, y podría estar transmitiendo lo que está viendo, está transmitiendo, ejemplo, o grabándolo. Claro, y lo bueno de esto es que supongamos que en un momento el ingeniero que está arreglando la válvula tiene un problema y no puede arreglarla más porque no sabe cuál es el siguiente paso. Entonces está comunicado con Buenos Aires, hay otro ingeniero
con todos los planos de la válvula esa, y le va diciendo, tenés que mover, tenés que tocar esta parte o esta otra, o sea, lo va guiando a través de una comunicación por internet o celular. ¿Y vos estás viendo todo a través del ojo o del brazo? Yo en este momento estoy viendo, acá tengo una pantalla, estoy viendo como si fuese una pantalla de 17 pulgadas, como si fuese un monitor enfrente mío, pero como está cerca del ojo, lo veo con la misma... profundidad, como tamaño. Si tuviera la misma distancia que un monitor común. Claro. Uh-huh. Y bueno, acá también tengo otra pantalla, o sea... En el caso, por ejemplo, hay aplicaciones en las cuales uno prefiere tener una pantalla acá y entonces va tocando la pantalla y en vez de tener que usar un teclado... Vas tocando con un lapicito en la pantalla. Exacto. O el lapicito común y corriente de la Palm Pilot, que está acá. Es este de acá. Lo mejor de esto es que tiene reconocimiento de voz. Entonces, por ejemplo, cuando uno está trabajando, en vez de tener que ir usando un teclado o el mouse... Uno le va hablando a la computadora y la computadora hace lo que tiene que hacer, que es una esclava realmente. ¿Por qué trajiste en la valija ahí, que son más accesorios para todo el equipamiento? Sí, bueno, esto es bastante interesante porque es la parte de... Esto es esto se coloca, por ejemplo, a 300 metros de donde estoy yo y lo coloco en una computadora. Entonces, por ejemplo, lo coloco acá y es una base... Y yo tengo una comunicación inalámbrica en este momento, si quiero. Entonces, acá tengo un PC card. Coloco el PC card, que va acá adentro. Y tengo una comunicación LAN directamente con esa cajita de ahí. O sea que no tengo que estar... Cuando yo llego, por ejemplo, a una oficina central, yo me conecto inmediatamente con el LAN que está en la oficina central. Bueno. Vas a venir la semana que viene y nos vas a seguir contando todos los demás accesorios. Sí, por supuesto. Bueno, gracias por venir. Gracias. Bueno, y este fue el primer programa de este nuevo Dominio Digital. Nos encontramos la semana que viene. Bueno. Welcome. To begin, please click the start button. Incoming contact. User is online. Web page run. Incoming file transfer. Incoming chat request.